Saludos, ¿cómo están todos? Aquí con el número uno en vigencia en televisión deportiva del país, como Vito Muñoz Ugarte, con un número uno como Esteban Drer, para hablar de los número uno a nivel mundial y en el Ecuador, los arqueros. Lev Ivanovic Yacin, la araña negra, arquero ruso, el primer arquero gigante que tuvo el fútbol, medía 1,90 m, vivió poco tiempo, apenas 60 años, murió amputado sus piernas, pero una leyenda viviente. Fue el primero que utilizó e impuso la línea negra, boina negra, buzo negro, pantaloneta negra y medias negras. O sea, verdaderamente que fue un hombre que, una leyenda, el mejor arquero, dicen, de la historia. Ganó una Eurocopa con Rusia y fue en su equipo leyenda en el Dinamo de Moscú, que visitó Guayaquil y que aquí Barcelona lo designó socio honorario. Pero yo voy a barajar para que usted me hable de otro arquerazo. ¿Cuál de todos? Gilmar Santos Neves do Brasil. Basta con decirle que fue bicampeón del mundo. Basta con decirle que fue parte de esa maquinaria espectacular de Pelé, Garrincha, Babá, Didi y Zagallo en el Mundial de Suecia, y luego, ya sin Pelé en la mayoría de partidos, pero sí con Amarildo, en el Mundial de Chile, era el que cuidaba el cáñamo para que en el arco rival los otros bombardeen. Por algo es considerado para muchos el mejor arquero de la historia de Brasil. Fue estrella y figura en el Corinthians, en el Santos y, por supuesto, en la misma selección brasilera. Ahora yo le voy a sacar esta carta. Esta carta que es brava, considerado por muchos también el mejor arquero de los años 60, el inglés Gordon Banks. Hábleme de Gordon Banks. Primero, hizo la tajada del siglo en el Mundial de México 70, desborde de Jairzinho, centro, y Pelé se eleva para meter un cabezazo que Gordon Banks vuela de palo a palo y lo saca de abajo hacia arriba. Gordon Banks es el arquero legendario que estuvo mucho tiempo en el Leicester City, en el Stoke City, pero que fue el arquero artífice de que Inglaterra gane el Campeonato Mundial de 1966. Prácticamente el único mundial que los fundadores del fútbol lo obtuvieron en toda su historia. Un arquero felino, un caballero, un lord, pero también de una agilidad y unos reflejos extraordinarios. Pasaba del 1,80 m de altura y todo lo que consiguió en el fútbol lo convirtió en una verdadera leyenda. ¿Y ahora qué carta me saca? Yo le saco una carta de uno que le decían el Chiquito. Chiquito que ganó todo con el Peñarol de Montevideo, Ladislao Mazurkiewicz. Un suplentito de Eduardo El Ñato García en un sudamericano sub-20 de por allá por el año 63-64, pero que por esas cosas del destino, en un momento clave de una Copa Libertadores, cuando Peñarol peleaba su puesto en una semifinal, se va Luis María Maidana, el dueño del arco del Peñarol, y aparece este Ladislao Mazurkiewicz. Pero se va borracho. Se va borracho y Mazurkiewicz se gana el puesto, juega contra todo pronóstico, semifinales, hace un partidazo y de ahí en adelante se convierte en una leyenda del fútbol uruguayo. Figura de ese Peñarol inolvidable de 1966, tapa el Mundial del 70 justamente a él. También Pelé le hace una jugada histórica en donde con el cuerpo lo amaga, la pelota la deja pasar entre él y Mazurkiewicz, luego la recoge hacia un costado y cuando la cruza al otro palo se va apenas desviado. Hubiese sido uno de los goles de mayor antología en la historia del fútbol. Mazurkiewicz fue un arquerazo en México 70, considerado el mejor arquero de ese Mundial. Luego también tapó el Mundial de Alemania 74 y realmente en Uruguay es hasta el día de hoy tierra de arqueros, considerado el mejor arquero de todos los tiempos del fútbol uruguayo, después de Roque Gastón Maspoli, obviamente. ¿Qué me pone usted ahora sobre la tengo mesa? Tengo otra carta, una carta durísima, de un zorro, de un dueño total del arco italiano, el gran Dino Sof, el zorro Dino Sof. Udinese, Mantova, Nápoles y luego termina su carrera en la Juventus, pero consagrado como posiblemente el mejor arquero italiano de la historia, o uno de los dos mejores, porque luego vino uno tan bueno como él que también ganó un Mundial. Dino Sof es el arquero que a los 42 años de edad gana el Mundial de España 82, luego de que Italia se recupera en una muy mala primera fase con 3 pírricos empates, pero que
con una defensa de hierro, con Bergomi, Colovati, Chirea, Cabrini, y teniendo en el medio campo a ese gladiador que era Tardelli, logra mostrar una verdadera columna de hierro y convierte a Italia en el campeón del mundo, porque adelante era espectacular. Causio, Rossi, Graziani eran jugadores de otro nivel. Dinosov, un arquero de los que en los tres palos era imbatible. No era un arquero de salir, era un arquero debajo de los tres palos que dejó un legado inolvidable en Italia. ¿Y ahora cuál es su carta? Tengo una carta de un arquero campeón del mundo también. A ver, pues dígame cuál. Nacionalidad argentina, que se lució en el Mundial de México 86. Don Neri Pumpido. Lo vi debutar con la selección argentina en competencias internacionales el 10 de agosto del 83 en el Atahualpa. La primera vez que pisé el Atahualpa para ver una selección ecuatoriana, en un duelo aparte con José Jacinto Vega. Le sacó tres pelotas de gol, ya no pudo en la última, en el tiro libre que le dio el empate a Ecuador 2-2. De ahí en más, Pumpido fue figura y en ese Mundial de México 86 marcó su presencia. Mientras Maradona, de medio campo para adelante, armaba al equipo, desarmaba a los rivales y hacía los goles, Pumpido con Ruggeri lideraban todo el bloque defensivo, incluyendo también a Brown, tapando todo lo que tenía que tapar, mostrándose como gran arquero. Ese año fue campeón del mundo con Argentina en México. Ese año usted y yo lo vimos en el borde del campo en el triunfo de River sobre Barcelona 3-0 en el Modelo, el día que nos sacaron a nosotros dos a botellazo limpio porque nos metían la culpa de la derrota de Barcelona. ¿Qué culpa teníamos nosotros? Bueno, esa noche y luego usted lo vio coronarse a Pumpido campeón de América en Buenos Aires, y ese mismo año también Pumpido fue campeón del mundo con River en la Intercontinental. Pero aquí va otra carta, la de Bodo Illner, el alemán. Bodo Illner, un arquero que logró dos grandes objetivos. Ser campeón de la Champions con Real Madrid en dos ocasiones. Y además, ser campeón mundial de selecciones con Italia, con Alemania en el Mundial de Italia 90. Bodo Illner, un arquero que nunca lo olvidará la fanaticada del Real Madrid. Un arquero de una enorme seguridad, reflejos. Era su volumen físico, imponía enorme respeto. Termina su carrera viviendo hoy en Alicante, España. Yo le voy a sacar una carta. Esa es gravísima la que me va a sacar. Una carta fuerte, y nos vamos con el octavo. Ya se nos acaban las grandes figuras internacionales. José Luis Chilaver. La Jota. La Jota del arco de Vélez y de Paraguay. La Jota. El arquero con más personalidad que yo he visto en la historia del fútbol. Más allá de que era un arquero que se ubicaba bien, no era un arquero espectacular, porque incluso no tenía la agilidad para volar de palo a palo, pero tenía la ubicuidad para estar donde la pelota le llegaba, pero sobre todo era un arquero con personalidad. Los equipos de Chilaver eran otro equipo cuando no tapaba Chilaver. El ánimo que les infundía, el respeto que se hacía ganar de los rivales, cómo los confrontaba con la boca, con su personalidad, ya era un hándicap para el equipo paraguayo, para Vélez o para los equipos en donde él tapó. Un arquero de lujo que tapó el Mundial del 98 en Francia y lo hizo de manera espectacular, y que también fue campeón con Vélez Sarsfield allá en el año 1994, campeón de la Copa Libertadores. Chilaver, un lujo de arquero, un arquero que para muchos es considerado uno de los tres mejores arqueros del continente en la historia. Ahora yo le voy a mostrar otra carta que también es espectacular, de un arquero que para mí es el mejor de todos los tiempos. Es español y se llama Iker Casillas. Iker Casillas logró todo en el fútbol. Fue campeón de la Champions con Real Madrid. Fue además campeón del mundo con la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010. Iker Casillas, de una verdaderos reflejos, porque él no es muy alto. Iker Casillas llega apenas al 1.82 de estatura, pero que su reflejo, su elasticidad, salvó a España en un enfrentamiento mano a mano con un delantero holandés en la final del Mundial de 2010. Y lo enfrenta a Iker Casillas y le saca la bola. Hoy Iker Casillas es una personalidad, un hombre que hizo empresa, es próspero, sólido, y dejó también un gran legado en el arco del Madrid. Yo le voy a sacar. Mi carta es una carta italiana, una carta de altísimo nivel,
se llama Gianluigi Buffon. Es que hablar de Buffon es para mí armar, es hablar de uno de los de tres del podium de los arqueros de todos los tiempos. Ya usted habló de Iker Casillas, yo voy a hablar de Gianluigi Buffon y hay que mencionarlo a Sepp Maier. Gianluigi Buffon fue un arquero histórico. Primero, tapó 5 mundiales igual que Carvajal. Pero a diferencia de Carvajal, este sí ganó un mundial. Este fue figura, ganó Eurocopa, ganó todos los torneos importantes. Solamente quedó pendiente uno. No pudo ganar una Champions. Y ese, al igual que para Lothar Matthäus, es el gran dolor de ambos. No haber podido nunca ganar una Champions con su Juventus o con otros equipos en donde participó de menor nivel como el Parma de Italia o del Paris Saint-Germain, que hasta el día de hoy tampoco la puede ganar. Pero Buffon es también considerado uno de los arqueros más grandes de la historia y que incluso llevó la profesión hasta pasando los 40 años. Apenas se retiró un año atrás con la grandeza y con la gloria que a él lo caracterizó siempre. Ahora yo le voy a entregar la carta de otro arquero que también marcó historia en este siglo y que sigue siendo un arquero fundamental en el fútbol alemán y en el Bayern Múnich, Manuel Neuer. Bueno, 1.93 de estatura, un arquero que jugaba y juega porque aún se mantiene en el arco del Bayern, ha tenido severas lesiones, pero nadie puede de ninguna manera soslayar que ganó todo. Ganó el Campeonato Mundial de Selecciones en Brasil 2014 en aquella gran final, cuando la etapa Pipita Higuaín mano a mano queda campeón mundial con Alemania. Gana todas las Bundesliga habidas y por haber con este equipo llamado Bayern Múnich, con el cual obtiene su mayor gloria. Hay que indicar que lamentablemente las lesiones le han afectado a Manuel Neuer. Pero yo quiero darle a usted ahora, para el cierre de los grandes arqueros de todos los tiempos, Ubaldo Matildo Fillol. El Pato. Pero yo le voy a hablar de dos rápidamente. De Ubaldo Matildo Fillol, que para mí es considerado el mejor arquero de la historia del fútbol sudamericano. En Argentina 78, campeón con Argentina. Esas pelotas que salvó especialmente en el partido con Holanda y que pudieron haber cambiado la historia. El carisma del Pato Fillol, la jerarquía para empujar desde atrás a Argentina a ganar la Copa del Mundo. Es un arquero absolutamente histórico en el fútbol sudamericano y en el fútbol argentino. Pero no quiero cerrar este capítulo porque no podemos dejar de mencionar al gran Sepp Maier, que lo ganó todo en el arco alemán. Fue campeón de Eurocopa, fue campeón del mundo, fue campeón de la Champions con el Bayern Múnich. Sepp Maier, a mi criterio, junto a Iker Casillas, son los dos mejores arqueros de la historia en el fútbol mundial. Rifle, buenas noches. Para usted, ¿con qué línea de arqueros usted se ha sentido identificado en su estilo de guardameta? Buenas noches, Vito, Pocho. Es un privilegio para mí estar sentado con periodistas que tienen mucha historia, que han vivido muchos momentos. Gracias, Rifle. Pero mirando estos 10 arqueros, creo que falta un arquero que cambió la historia del fútbol sudamericano. ¿Cuál? René Guita. Su manera de jugar cambia el rol del arquero. René Guita, después va Campos, después va Gatti. Entonces, los 80 y los 90, a partir de ellos tres, el arquero ya no era un jugador que se quedaba abajo del área o adentro del área chica. Era un arquero que era participativo, que jugaba como líbero, que comandaba la defensa y era un arquero que estaba todo el tiempo dialogando con sus centrales. A partir de ahí crece la personalidad de Chilavert, porque después sale Chilavert. Entonces, yo creo que sí, entre los 10 mejores arqueros, siempre hay que poner los que cambian las historias de los arqueros, los que van creando nuevos conceptos de arqueros. Y yo creo que esos tres arqueros crearon un concepto a nivel sudamericano. A lo mejor a nivel mundial o individualmente no ganaron mucho, pero sí cambiaron la historia del fútbol mundial. ¿Cuáles son los 5 jugadores en el arco que más te han impresionado en tu carrera deportiva? A mí, mis 5 arqueros son la personalidad de Chilavert, la manera de atapar la de Dios de Navarro Montoya, los pies de Neuer y la personalidad de Gatti, de Gatti y de Higuita. La personalidad de ellos, cómo se convirtió en ser parte del equipo.
ser parte fundamental de la defensa, jugar adelantado. Ya las defensas jugaban más adelantadas porque el arquero estaba fuera del área. Entonces yo creo que fue evolucionando y después sí fueron saliendo como a lo mejor Casillas, Buffon, arqueros que son, o mismo Chilavert, que son que atapan por ubicación, pero arriesgar, salir a achicar, como lo hacía Higuita, como lo hacía Gatti, como lo hacía Navarro Montoya, como lo hacían muchos arqueros y los pies de Neuer, creo que fue evolucionando los arqueros. Una última pregunta de mi parte para que Vito también cierre con una pregunta. ¿Consideras que hemos sido injustos en no mencionar en este conjunto de arqueros a Oliver Kahn y al Dibu Martínez? Sí, yo creo que el Dibu Martínez no. El Dibu Martínez un mundial argentino. Sí, pero se verá de acá unos 10 años. Pero Oliver Kahn era una bestia. Era técnicamente es un fenómeno. Yo me acuerdo, mucho lo veía, cómo él hacía la pala hacia adelante. Tuve un arquero, Alejandro Limia, que estuvo mucho tiempo en Europa y la practicaba mucho esa pala hacia adelante. Y Oliver Kahn, ¿se acuerdan? No rebotaba nunca. La única vez que rebotó fue en la final de la Champions y le hicieron el gol. Fue algo atípico. Pero era un arquero seguro, sobrio, con personalidad, te mataba en los duelos. Sí, yo creo que es para nombrarlo. Gracias, Rifle. Vamos ahora a los arqueros en el nacionales. Ecuador. ¿Nacionales o extranjeros en el Ecuador? En el Ecuador. Un brasileño de apenas un metro setenta. Esta carta que huele a pez. El pez volador. Hélio Carreiro da Silva. Vino de Bangú, traído por Emilio Vaquerizo Valenzuela, a atajar en Barcelona. No pasaba del 1.72 de estatura, atento, Rifle, pero tenía unos reflejos. Tiene una elasticidad, potencia para volar. Terminó siendo arquero de Ecuador en la eliminatoria que casi clasificamos a Inglaterra 66. ¿Qué sabe usted de Elinho? Elinho, por algo le decían el pez volador. Duelo aparte con el candado Mayereyer. Una de las pocas veces en que un duelo del fútbol se concentra a la distancia de un arco con el otro. Elinho, que tapó ese partido del 65 en Lima, pero que desgraciadamente pues... A pesar de que taparon los tres mejores arqueros ecuatorianos hasta ese momento, Ansaldo, Bonar y Elinho, con los tres arqueros no sacamos los resultados deseados contra Chile y por eso quedamos fuera del Mundial de Inglaterra 66. ¿Pero qué otra carta usted me saca? No, pues ya usted saca. Ahora yo le saco esta. A ver. Esta que es un histórico de los históricos. Un hombre que en Emelec se ganó el corazón de todos los eléctricos hasta el día de hoy. Primero con buen fútbol, luego con buena carne en Guayaquil. ¿Su nombre? Eduardo García Vergara. Llegó al país y lo vi debutar en una Copa Libertadores de América en 1968, atajando contra Nacional en Quito, cuando Emelec paró una línea de cuatro con Romanelli, José María Piris, Maridueña y el Conejo Mina. Eduardo García fue una de las figuras del sudamericano juvenil del año 1964, cuando Uruguay lo gana, y que tuvo algunas figuras que jugaron por acá, entre esos Nelson Alfano, Oscar Milber Barreto, el propio Eduardo García Vergara, que llegó acá y se quedó a vivir y fue enterrado en nuestro medio. En Emelec lo consiguió todo, títulos nacionales, clasificación a siguiente etapa de la Copa Libertadores de América, fue también entrenador de Emelec, fue dirigente de Emelec y puso un negocio próspero. Finalmente abrazó la religión católica y ahora pues es un arquero inolvidable en la historia, quizá uno de los grandes de todos los tiempos que pisó Ecuador, Eduardo El Ñato García. Yo le voy a sacar una carta. A ver, por favor. Otro arquero de Emelec, del claro estilo sí. Dreher, alto, muy alto, delgado, de gran agilidad. Yo le voy a decir de Tarzán, Miguel Ángel Onsari. Vea, mi vecino. A ver. Yo tuve la suerte el año 1979 de vivir en la calle segunda de la Ciudadela Nueva Kennedy. Frente a mí vivía Trujet. A la vuelta vivía Aníbal Siveira, que me enseñó a cobrar tiros de esquina. Y en la esquina, con la Avenida San Jorge, donde hoy está la Fundación Ecuador, un local de la Fundación Ecuador, ahí vivía el Tarzán Miguel Ángel Onsari. Había sido arquero de Colo-Colo en épocas en que de grandes equipos venían a equipos pequeños en el Ecuador. De repente se asoma aquí en 1978 en el Manta y la gente no se tenía la cultura internacional de ahora, pocos sabían que venía de Colo-Colo,
pero ya en las canchas ecuatorianas, defendiendo la camiseta del Manta, comenzó a mostrar todas sus ejecutorias. Emelec lo contrata en el 79 y fue pilar fundamental para que el fútbol del Guayas y Emelec recuperen el título, el último en el 72, el siguiente en el 79, formando un gran sistema defensivo, Unzari en el arco, en la defensa José Marcelo Rodríguez, Jesús Montaño, José Manuel, Juan Manuel Sanz, y por izquierda marcaba este muchacho Quiñones o Miguel Cedeño. Unzari era un arquero especial. Mediocampo. Mediocampo con Jorge Valdés, Juan Carlos Gómez, Carlos Torres Garcés y Ricardo Armendáriz, adelante Lupo y Miori. De memoria, ese equipo sensacional de 1979. Veo que usted más sabe de Melec que de Barcelona. No, yo sé de fútbol, mi querido Vito Nelson, pero le quiero decir algo. Unzari era un arquero impresionante. Le decían Tarzán porque tenía cuerpo de Tarzán, se parecía mucho al de la serie de Tarzán que se emitía en esa largo. Época, el pelo largo. Pero sobre todo era un arquero completísimo. Era un arquero que se sabía ubicar, era un arquero rey absoluto con pelota en el aire. Salía a todas y las descolgaba. Cuando había que volar, volaba. Realmente era un espectáculo verlo. Y Emelec solventó. Emelec siempre tuvo buenos arqueros. Y para volver a ser campeón tenía que tener un gran arquero como Unzari. Ahora yo le voy a sacar una carta de un hombre que usted lo vio nacer futbolísticamente, que usted el año en que fue campeón con Barcelona lo llevó a la fiesta de cumpleaños de José Antonio Briz, que usted lo apoyó siempre y que es sin lugar a dudas uno de los grandes ídolos del Barcelona. Estoy hablando de Pestañita, de Carlos Luis Morales Benítez. Hay un sentimiento especial porque vi nacer cuando era un niño de 16 años que entrenaba para ir al Juegos del Sur en Argentina, en Rosario y Córdoba. Tenía 16 años y en la cancha del Filambanco, el gordito Morales, ahí nace Carlos Luis Morales. Con Barcelona, 5 títulos. Con Barcelona se convierte en el primer arquero en la historia del fútbol ecuatoriano que llega a una final de Copa Libertadores de América en 1990, atajándole un penal o varios penales, primero en las series iniciales a los equipos bolivianos y luego, atención, tapa un penal contra Cerrizuela y Polilla da Silva, del gran River, de Pasarela como técnico. Y esa noche, Morales patea el balón para regalárselo a las tribunas, para ofrendárselo cuando Barcelona llega por primera vez a una final de Copa. En las selecciones nacionales no tuvo tanta suerte, pero en cambio en Barcelona un verdadero ídolo, Carlos Luis Morales. Yo le voy a sacar una carta que verdaderamente es la competencia de Morales en la historia de Barcelona. José Pepe Pancho Ceballos. Para mí, José Francisco Ceballos es el mejor arquero de la historia del fútbol ecuatoriano, porque es el que más logros consiguió. Con Barcelona fue 3 veces campeón nacional y con Liga en una ocasión. Fue el primer arquero en clasificar a un Mundial del Fútbol, siendo figura en la eliminatoria. Inolvidables partidos, especialmente ese contra Brasil en Quito, en donde le saca una pelota a Romario, que era gol seguro con cualquier otro arquero, en doble instancia. Luego tapa por Ecuador en el primer Mundial. Y posteriormente, cuando todos decían, después de una lesión, todo hacía parecer de que Ceballos se retiraba del fútbol, como el ave Fénix resurge y por el apoyo que le da Rodrigo Paz, se incorpora a Liga de Quito y es campeón de América de la Copa Libertadores, ganando en la definición de penalti gel y dándole a Liga lo que soñó siempre dárselo al Barcelona. Además, con Barcelona ya había estado en 2 finales, una como tercer arquero y otra como protagonista en la segunda final del 98. Además fue también campeón de una Recopa, fue campeón de una Sudamericana, es decir, todos los logros posibles que soñó un futbolista ecuatoriano lo logró Pancho Ceballos siendo figura en esos logros. Por eso para mí es el mejor arquero de la historia del balompié nacional. Ahora, otra carta, pero una carta que tiene aire fresco porque está aquí presente. Hábleme de un hombre que para mí tenía el mejor saque del planeta como arquero. Y le decían en la cancha rifle y nosotros ahora en los estudios de grabación le decimos igualmente, el rifle Dredd. Emelec no ha sido un equipo que ha fabricado arqueros. No lo fabricó a Mayer Eyer, no lo fabricó al Ñato García y grandes equipos ecuatorianos como Manta trajeron a Unzari. Grandes equipos ecuatorianos como el Cuenca trajeron a Klimovic y de ahí vino Emelec. Y también trajeron al rifle Dredd, que vino Emelec. Pero yo le quiero preguntar a Esteban Dredd, ¿cuál considera el momento en que tomó la decisión de dejar Cuenca
de dejar Lituania para venir al fútbol ecuatoriano y luego aterrizar en MLE, donde lo convierte en el mejor arquero de la historia y en el que más títulos y logros ha conseguido. Bien, lógicamente que uno como arquero la pasó mal en Lituania. Yo llegué, me quedé sin trabajo, ¿no? La familia sufría parte económica, no teníamos para comer. Y bueno, justo apareció el Cuenca en una cancha donde estábamos jugando y era toda de tierra. Estaba el entrenador del Cuenca y el presidente, y de repente termina el partido y me encara en ese momento el presidente del Cuenca con Duró y me dice: no venimos a buscar un arquero, pero venimos a buscar un central, y la verdad que vos jugás como central. Entonces, nos encantó tu personalidad, tu manera de jugar afuera del área, cómo le pegas la pelota, cómo manejas los pies, te vamos a hacer una oferta. En ese momento me hacen la oferta, mi representante dice que no porque era muy poca plata, entonces yo inmediatamente lo llamo a mi representante y digo: déjame ir porque yo acá no tengo nada. En Argentina estoy muerto, mi familia no tiene para comer, voy a donde sea, por lo que sea, y después de ahí yo me arreglo. Y así fue, caí al Cuenca, llegué a la final en 2009, después 2 años ahí, y después vinieron varios equipos. Tuve la posibilidad de estar en Barcelona, en el Deportivo Quito tenía casi todo arreglado, solo faltaba la firma, pero de repente apareció Melec y se dio todo en Melec, y así fui como llegué a Melec. Con un mérito, es el arquero con más títulos en el club historia. De Emelec. Por eso yo lo he calificado a él como el mejor arquero de la historia del Emelec. No el más grande. El más grande se llama Eduardo García. Pero Esteban André tiene 4 títulos nacionales. Eso ningún otro arquero lo ha tenido. Y además igual otro récord de García. El tiempo de permanencia en el Emelec. García, de tiempo ininterrumpido. García estuvo del 72 al 79. Y en el mismo último dígito estuvo André, del 2012 al 2019. García le ganó porque tuvo también una etapa previa del 68 al 70. Pero el Rifle Dredd es un histórico del Emelec, que a lo mejor la hinchada no le da ese valor. Primero, porque ahora se metió de periodista y se resienten con comentarios. Segundo, porque la idolatría de Elizaga fue muy grande y hay mucha gente que lo compara y él pierde en la comparación con Elizaga. ¿Y qué pierde? Pierde en el sentido de que a lo mejor Elizaga tenía más carisma que Esteban. Carisma que los va a sacar con el Deportivo Quito. Bueno, sí, pero la lealtad de Dredd con su equipo y sobre todo los títulos hablan por él. Sin embargo, tuvo una despedida gloriosa cuando viniendo a jugar con Liga de Puerto Viejo, un amistoso previo a la pandemia, fue aclamado en el Estadio Capwell. Pocas veces se ha visto una despedida con tanto cariño como le dio la hinchada del MLE a Esteban Dredd. ¿Qué delantero que enfrentaste en Ecuador fue el que tú decías: chuta, con este tengo que estar pilas? Blanco. Todos los clásicos me hizo goles. Blanco. Sí. El zorro blanco. Sí. Él, cada vez que la tocaba era gol. Ya. Una vez le gané un mano a mano en un clásico del Manta y se lo grité y le dije: por fin. A veces, todas las veces que traba, así me hacía el gol. ¿Qué defensa te dio más seguridad? Yo creo que el liderazgo que tenía Achillier, Nasuti, era... Después tuve muchos, Guagua, era el liderazgo. ¿Cómo defines tú a los arqueros ecuatorianos? El arquero ecuatoriano es un arquero que es muy buen arquero, es un arquero que a lo mejor tiene muy buenos partidos, pero tiene un error grosero, no tiene regularidad mental. Ya, regularidad mental. Es una gran, la regularidad mental es no equivocarte y siempre estar entre 7 y 8, nunca 10. A lo mejor... nos pasa que los arqueros ecuatorianos están en 10 y de repente caen a 6. Entonces, eso es el equilibrio mental que necesitan todos los arqueros, que a lo mejor cada vez hay menos. En mi época había mucho más errores groseros. Hoy por hoy se está equilibrando eso, están mejorando, están saliendo arqueros más mentales. Pero la idea sí, ojalá que en el camino sí encuentren ese equilibrio. Burray no se equivoca, Galinde no se equivoca. O si se equivoca, son mínimo el error. No es tan grosero como a lo mejor se puede llegar a equivocar. ¿Cuál es la mejor atajada que recuerdas y cuál fue el error más craso que cometiste en una... El error más por exceso de confianza. El gol de liga, un exceso de confianza porque había sido figura el partido. Además que tu fuerte siempre era sacar la pelota. No, y aparte había sido figura y el exceso mío de... Al Chino Luna, creo que fue el que el exceso mío de... A Rami. El exceso mío de confianza por creerme que había hecho el mejor partido, iba a salir figura y todo, porque habíamos empatado, íbamos a empatar, me hace cometer ese error de sacar mal, de buscar a un compañero al lado contrario, la pelota más difícil, y se la entregué a Rami, que hizo el gol. ¿Y la mejor atajada? La mejor atajada creo que es la de Blanco, me quedo con la de Blanco. Y después el penal que atajé el Manta también. Hay varias que en mi retina están. Saque más cartas, señor Muñoz. Una carta sobresaliente. ¿Cuál? Se llama
Alexander Dida Domínguez. Yo creo que hoy en día ya Alexander Domínguez es el arquero de todos los tiempos de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Un arquero que lo ganó todo y que por su problema de nacionalidad no ganó la Copa Libertadores. No sé si a lo mejor con Domínguez la ganaba Liga, porque no tenía en ese momento la jerarquía que sí tuvo Ceballos. Claro. Pero de ahí ganó la Copa Sudamericana del 2009, fue parte de esa Copa Sudamericana, ganó también una Recopa. En esa época, ganó ahora otra Sudamericana, ha ganado varios títulos, ha sido arquero de selección nacional en dos mundiales, uno tapando y tapando bien, y el otro pues en la banca, en el último mundial. Yo creo que Alexander Domínguez es sin duda uno de los cinco mejores arqueros de todos los tiempos del fútbol ecuatoriano, con una talla impresionante que, de basquetbolista o voleibolista que supera el 1.97 de estatura, y sobre todo un arquero muy seguro, un arquero ganador. Y esa es una de las cosas que tiene que tener como condición un arquero, tener mentalidad ganadora. Ahora, esta carta que hoy es idolatría en Barcelona, Javier Burray, hábleme de Burray. Llegó de Macará y sorprendentemente lo trae Aquiles Álvarez, que fue el que asesoró su llegada a Barcelona. En Barcelona ha hecho historia, ha ganado un título y además fue el arquero que atajó los penales ante la Liga de Quito cuando Barcelona le quita el campeonato a Liga Deportiva Universitaria en Casablanca, rompiéndose una situación que no la esperaba la hinchada de Liga. Es un arquero histórico en Barcelona que actualmente se ha ganado el respeto y el cariño de la hinchada. Yo le voy a sacar a otro arquero, por favor, que le decían el tapapenal, Luis Alberto Alayón, uruguayo. Vino del Racing de Uruguay, un arquero con una estampa impresionante, con un carisma único. Se convierte en los registros del Barcelona en el primer arquero ídolo, en el primer arquero ídolo del cuadro amarillo. Y tenía esa característica, tapa penal. Era un arquero que tapaba muchos penaltis, y penaltis decisivos como aquel que tapó en 1971 en Quito, en 1970 en Quito, frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, y que le permitió a Barcelona ser campeón del fútbol ecuatoriano, dar inicio a ese brillante bicampeonato. Arquero que tapó en Copa Libertadores, participó en el equipo del 71 que llegó a la semifinal. Luego tuvo un paso por Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, regresó a Barcelona y de ahí ya se fue para siempre. Luis Alberto Alayón es uno de los arqueros íconos del arco torero. Muchos discuten que en un podium de los mejores arqueros extranjeros del Barcelona, sin duda están Alayón, está hoy Javier Burray, y ahí vendría la discusión por el tercero, algunos podrían pensar. Ah, y el Iño es el número uno, Burray hoy para mí es el número dos y Alayón el número tres. Y ahora yo le voy a sacar esta carta, la carta de la suerte, porque era un arquero con suerte, lo apodaban el Tarrino, pero era un gran arquero y fue un brillante arquero de las ligas. Obviamente su mayor trayectoria en Liga de Quito, pero también en Liga de Puerto Viejo. Walter Maeso. Un arquero histórico, con él Liga de Quito pasó a las semifinales de Copa Libertadores de América cuando tenía una defensa extraordinaria que le encabezaba Monseñor Luis de Carlos, Patricio Maldonado, un arquero de enormes reflejos que muchos decían tiene suerte. No, lo que pasa es que él sabía cómo llegaba a las bolas. Walter Maeso integró esa liga que logró un bicampeonato. Y esa liga avanzó en la Copa Libertadores hasta que se topó con una delantera salvaje del Cruzeiro de Belo Horizonte, con Eduardo, Josinho, Paliña, Roberto Batata, que le gana Liga 3-1 en casa en el Estadio Atahualpa, y allí no le permitió llegar a una final de Copa. Pero el Tarrino Maeso, que aún está con vida y que compró su primer carro, Apolo Carrera, un Datsun 120Y, todavía nos hacía acuerdo hace poco que se le hizo una nota en Montevideo, un arquero fabuloso, de una elasticidad notable. Y la última carta que usted ya tiene de arquero. Cerramos aquí con don Alfredo Bonar Jara, que acaba de esta semana, hace tres días, falleció. Háblenos de Alfredo Bonar. Alfredo Bonar Jara, según los historiadores, yo no tuve la suerte de verlo jugar, dicen que ha sido el mejor arquero de todos los tiempos. Creo que por trayectoria y por logros no lo es, pero muchos hablaban de su plasticidad, de su personalidad, de su estampa. En épocas en que los arqueros ecuatorianos eran arqueros
de pequeña estatura. Bonara era un hombre espigado, que iba muy bien en el juego aéreo, que tenía una personalidad recia y que fue figura en algunos equipos como en el Valdés, en el Patria, tapó en Barcelona también en 1961. Llegó ya veteranón, un poquito desgastado a la eliminatoria del 65, tapó en Chile ese partido que perdimos 3-1 y no tuvo una buena actuación. Pero en cambio, algunos años atrás en el Sudamericano de Lima llegó a ser considerado el mejor arquero del Sudamericano. Sin duda, Alfredo Bonar Jara es una de las grandes leyendas del arco ecuatoriano, que lamentablemente hace poquísimos días atrás falleció, y obviamente pues reverente y respetuoso ante su tumba, lo recordaremos siempre, Alfredo Bonar Jara. ¿Qué le parece si le preguntamos al Rifle sobre los que él considera los mejores arqueros que ha visto en el Ecuador, sean nacionales contemporáneos. O contemporáneos? Señores y sí, señores, acá faltan dos arqueros fundamentales. Sí, claro. Máximo Banguera, 10 años en Barcelona, 2 títulos, semifinales de la Libertadores. Creo que está por encima de Javier Burray. Hoy, ¿lo ves arriba hoy de Burray? Burray tiene 3 años en Barcelona. Esperemos que esto, que tenga esos 10 años como lo tuvo Máximo. Y el otro, Giovanni Ibarra. 6 títulos también. Nacionales, siendo importante nacional en el Deportivo Quito. Creo que es parte de la historia del fútbol también. Y ahí tendríamos que agregar también, ¿sabes a quién hemos olvidado, Vito? Pero nunca es tarde, Carlos Kiko Delgado. Carlos Kiko Delgado, claro, también fue una leyenda en el arco del Nacional. Arquero, varias veces campeón, arquero de la selección en algunas eliminatorias y también en Copas América. Pero de los arqueros que te tocó lidiar frente a frente, ¿cuáles son para ti los 3 mejores arqueros en estos últimos 15 años del fútbol ecuatoriano? Los 3 mejores arqueros, Pancho Ceballos, Giovanni Ibarra y Máximo Banguera. ¿Y de los extranjeros? Porque los 3 son ecuatorianos. De los extranjeros, creería que lo que hizo Elizaga fue muy bueno. La personalidad, cómo administraba y cómo ayudaba al equipo, lo salvó del descenso a Emelec. ¿A Climo cómo lo...? Climo, lo que pasa es que Climo no pudo tener la misma continuidad que tuvo en Cuenca. Le costó, y en Emelec tuvo esa lesión que lo marginó mucho tiempo. Y después, la realidad es que muchos arqueros extranjeros que hayan brillado, todavía a Burray le queda mucho tiempo por seguir. Galíndez es un arquero que ha marcado una historia, pero también no lo he visto en un equipo representativo con nivel presión. Fue campeón con Aucas. Sí, pero no en un equipo que a lo mejor tenga otra exigencia de presión. Gavarini sí es parte también de la historia, está. Pero creo que sí me quedo más con Elizaga, ¿no? Señores, llegamos al final. Tenemos preparado un material también de lo que hoy se considera el mejor nacimiento del fútbol, el hombre que le hace bien al fútbol, un jugador alemán fantástico, el Maradona de Europa nacido y del cual hablaremos en los próximos días. Por el momento, gracias Esteban. Gracias. Gracias Pocho. La columna de hierro. La columna de hierro. Puro fútbol. Un abrazo.